bienvenidos. Hoy en adelante, Alianza Latina, una organización para familias con niños con necesidades especiales, abre sus puertas durante un evento para dar a conocer sus servicios. También la directora ejecutiva de Voces de la Frontera, Cristina Humano Ortiz, explica aspectos de la orden ejecutiva de Obama en inmigración, a cuyos beneficios las familias deben estar atentas. Y en una segunda parte de nuestra conversación con el escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo, le preguntamos sobre la posibilidad de cambio en el sistema de gobierno de la isla. La organización Alianza Latina Aplicando Soluciones abrió sus puertas a la comunidad para dar a conocer los servicios que ofrece. Esta organización, más conocida como ALAS, ha estado ayudando a familias de niños con necesidades especiales por más de 17 años. Johnny Muñoz, nuestro productor independiente, estuvo en el evento. Alianza Latina Aplicando Soluciones, which is a very long name, we call us for short ALAS, is a Families Resource Center. It's a place where families with children and youth with special needs or disabilities. Okay, bienvenidas, pasen. Nos empezamos como un grupo de apoyo en donde mamás hispanas nos reuníamos en la biblioteca de la Forest Home para hablar acerca de asuntos que nos preocupaban de nuestros niños, y más que nada era para venir y platicar y a veces hasta pues llorar y todo eso por la pena de tener un niño especial. Empezamos con 10 mamás y luego nos vimos la necesidad de ser una agencia sin fines de lucro para poder traer fondos a nuestra organización y mejor servir a nuestras familias. We are 17 years old. We were founded by Monica Lopez in 1997 from a group of family that got together because they were lacking information, they were lacking resources, they didn't know how to navigate the system. También ayudamos a conectar a esas familias que tengan una computadora en su casa o que tengan una rampa en su casa. Todo eso hacemos dependiendo de conociendo a las familias, saber sus necesidades y entonces conectarlas y ser el puente, porque no podemos nomás decir ve a tal lugar y ya te van a dar la ayuda. Por el lenguaje tenemos que estar con ellas paso a paso para que ellas reciban la ayuda. Hasta ahorita ya estamos en un nivel en donde estamos no nada más sirviendo a la comunidad hispana aquí en Milwaukee, pero ya nuestras alas se nos están extendiendo un poquito más, y lo que queremos en un futuro es empezar a alcanzar a más familias fuera de Milwaukee que son mayormente de habla hispana para poder también ayudarlas y saber que existe. We had never had an open house, and the knowledge, the community doesn't know who we are, and many people don't know what we do. So right now we're thinking that it's time for us to open our doors to the community, invite the community to come experience our Family Resource Center and to begin to ask questions and learn what we do, and for us to open the door so that we can be well known. Me involucré hace 16 años atrás cuando mi niña Mónica Pérez nació, que tiene síndrome de Down. Conocí a Mónica, que es la fundadora de Alianza Latina ahora, que en ese entonces era nomás un grupo de apoyo de familias, mamás, dándose ese mismo apoyo y también buscando recursos, información y también sobre lo que es la educación especial. Y ha crecido bastante, porque de un grupo de mamás tratando de agarrar toda esa información para seguir adelante con sus niños con necesidades especiales, hacer una organización de familias. Ahorita yo creo que tenemos en nuestro sistema un poquito más de 700 familias que hemos servido, dándoles apoyo, dándoles información, conectándolas con otras familias. So yo digo que ha crecido mucho. Me han ayudado tanto que me gusta venir aquí todos los días, y me ayudaron tanto estas personas que estoy bien agradecida con ellas. Les ayudo con hacer labels, de organizar papeles y todo eso. Les damos entrenamientos de que no están solos, no son las únicas familias que están
aquí y que también hay muchos apoyos allá afuera sobre la educación especial, recursos como Milwaukee County, los servicios que ellos dan, que ellos ofrecen. Les damos ese entrenamiento para que ellos también sepan abogar por sí mismos en lo que es las escuelas, con sus doctores, para que ellos tengan esa voz, para que sean sus propios abogados, ¿verdad? Abogados para sus niños, porque muchos de nuestros niños no hablan a veces, no pueden hablar por la necesidad especial que tienen, y uno es la voz, ¿verdad? Y uno tiene que dar esa fuerza hacia los papás para que ellos tengan esa fuerza para que sigan adelante. We have touched the life of over 700 families over the period of 17 years. We probably have active about over 200 families that are active that we provide services on a daily basis. But people come and go. They come and they use the services, and when they don't need the services, then they go. So within that, a total of 700 families we have impacted one way or another. Esos padres de familia que nos están escuchando, que por favor se comuniquen a nuestra agencia, a nuestras oficinas. Estamos en la 1615 sur de la calle 22 en Milwaukee, y el teléfono es el 643-0022. Que no tengan miedo, que todo el personal que trabaja en Alianza son madres con niños con necesidades especiales, y ellos saben lo que la gente está pasando, y estamos compartiendo experiencias y pasando las oportunidades que han tenido nuestros hijos para que otros hijos y otras familias se beneficien, al igual que ya mucha gente se ha beneficiado con nuestra organización. Many of you are here tonight know the historical importance of celebrating 40 years of Latino student and community activism. Some of you were actively involved in creating the history we are celebrating tonight. Hoy se celebra el 40 años, 1970, en agosto del 70, aquí en la universidad. La comunidad latina ejerció una acción para llamar atención a que no había latinos aquí en la universidad, ni profesores ni estudiantes en una cantidad que reflejaba la comunidad latina. El contexto en lo que sucedió en agosto del 70 aquí es que había mucha actividad en nuestro país sobre civil rights, sobre el movimiento chicano, el movimiento obrero a nivel nacional con César Chávez. Y era en ese contexto en que individuos relacionados con humos se organizaron para decir: mire, lo que necesitamos es que nuestras universidades, y particularmente UWM, necesitan entrenar y capacitar a nuestra comunidad. La orden ejecutiva del presidente Obama en materia de inmigración, publicada en noviembre, tiene decretos que beneficiarán diversos sectores de la comunidad. Cristina Humán Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera, nos menciona la importancia de estos. Veamos una segunda parte de nuestra conversación con ella. Cristina, gracias por estar una vez más con nosotros en Adelante. Es mi gusto. Cristina, el presidente en su orden ejecutiva contempló otros aspectos importantes para los inmigrantes de este país. ¿Cuáles son algunos de los puntos que tú consideras que son algunas de las victorias que alcanzaron los inmigrantes y una organización como la tuya, Voces de la Frontera? Una de las victorias muy grandes es el aspecto de quitar el programa conocido como Comunidades Seguras. Uh-huh. A nivel nacional. Uh-huh. Esto es un programa muy controversial, que Voces de la Frontera ha luchado muy duro en contra de este programa aquí a nivel del condado de Milwaukee. Uh-huh. En ese programa, si alguien es inocente o ha cometido una infracción menor, por ejemplo, manejar sin licencia más de 3 veces, uh-huh, entonces es un cargo estatal criminal y está procesado por el condado. Aunque es una infracción menor, o puede ser algo en donde la persona es inocente, uh-huh,
ahora ese, el programa anterior lo que hacía era que mantenía a esas personas, compartía la información con inmigración. Inmigración decía, creo que esa persona es indocumentada, manténganlos allá, y venía, los recogía. So, muchas de las deportaciones eran canalizadas. Eso es una forma de criminalización. Afortunadamente, ese programa ahora ya no va a existir. Sí va a ser reemplazado con otro tipo de programa, pero una de las grandes victorias es que debajo de ese programa, por ejemplo, ahora inmigración no puede exigir eso. Esa persona tiene que ser convicto de un crimen serio y tiene que venir con una orden de un juez. Y esas son las únicas maneras que pueden mantener a esa persona en la cárcel para inmigración. La gran mayoría de personas que caen no han cometido un crimen serio. So, esto va a problemas tener de tráfico, casi problemas sí. De tráfico, lo que los llevaba a la deportación. Exactamente. Uh-huh. So, esto es una tremenda victoria que va a afectar también las deportaciones. Uh-huh. Donde sí vemos que hay aún no todo se ganó y aún falta para batallar, uh-huh. Es, por ejemplo, estábamos muy esperanzados de que cuando categorizan a personas que son una alta prioridad de la deportación, uh-huh. Que, por ejemplo, las personas que fueron deportadas y regresaron, eso aún es considerado un nivel altísimo, serio, mismo como traficar armas, drogas, matar. So, es una tremenda injusticia de decir estas personas son en peligro para la comunidad. Entonces, es aún una categoría injusta donde personas están considerado, donde rápidamente son deportados. So, no todo se ha ganado, aunque también se ganó algo grande en esta acción ejecutiva. Sí. Tú te refieres a las reentradas de personas que vienen a trabajar, que no han cometido ningún crimen. Y esa reentrada se califica como un crimen. Ajá, está muy alto, muy penalizada muy altamente. Sí. So, por ejemplo, en mayo del 2014, cuando hubo una redada aquí en Milwaukee, hubo alguien que era soldador, que joven, que también tenía ese cargo. Uh-huh. Y esa persona, la razón que él había salido anteriormente era para ir a ver a su familia, que estaba muy enferma. Uh-huh. Y muchas veces así ha sido. 10, 15, 20 años atrás, alguien salió por razones familiares, sí, y regresó. Sí. Y esos se considera como que esa persona cometió un crimen en su archivo. Exactamente. Y a veces es el funeral de un padre o de una madre. A veces es la enfermedad muy grave de alguien. Exactamente. Nada tiene que ver con otro crimen. El crimen es reentrar al país por segunda vez sin documentos. Correcto. En eso aún tenemos que luchar y vamos obviamente a tener que luchar en contra el crecimiento de cárceles privadas de detención, uh-huh. Porque obviamente hay intereses económicos detrás de eso. Y creo que es muy importante formar lazos con otros grupos oprimidos, por ejemplo, afroamericanos o personas pobres, que también ciertos crímenes no violentos, que son en mucha parte consecuencia de la pobreza, también son categorizados como felonías. Y eso vemos el crecimiento de cárceles privadas que tienen ganancia en apoyar leyes que van a criminalizar gente pobre, desproporcionadamente gente de color, y donde vemos que hay una solidaridad mutua entre esos grupos. So, es la lucha para la justicia social es de varias generaciones. En esta última etapa era una lucha de 15 años, uh-huh. Pero por eso tenemos que verlo como algo que realmente no hay fin, pero que estamos progresando y tenemos que seguir luchando para una sociedad más democrática, más justa todo el tiempo. Estabas mencionando probablemente el caso de los afroamericanos, que una vez que han cometido un crimen también no pueden tener trabajo, no pueden tener acceso al trabajo, que es un común denominador con los inmigrantes que no tienen documentos para tener acceso al trabajo. Exactamente. Y también sufren de problemas de acceso a licencias de conducir. So, hay mucho en común entre las dos poblaciones. Hay un círculo vicioso donde si no tienes licencia de conducir, entonces vas a ser arrestado. Y si tres veces no tienes licencia de conducir porque estabas conduciendo a tu trabajo, entonces vas a volver a ser arrestado y entonces vas a ser deportado. Exactamente. Y que se considere como un crimen muy grande cuando realmente es un problema de tráfico. Yeah.
Pues, Cristín, felicidades de nuevo por esta victoria de tu organización, todos estos años de esfuerzo de tantas gentes que con grande dedicación, aparte de tener que trabajar y hacer tantos esfuerzos en sus vidas personales, dedican tiempo también a la lucha comunitaria. Gracias, Cristín, por estar con nosotros y felicidades. Y gracias a Adelante y felicitaciones también con el Emmy y por siempre estar aquí para documentar la lucha. Muchas gracias, Cristín, a ti. Here tonight celebrating 40 years of Latino student and community activism. Some of you were actively involved in creating the history we are celebrating tonight. Bueno, el momento más memorable naturalmente fue cuando ocupamos las oficinas del rector, ya sea de Clatchy, ¿verdad? Las negociaciones habían llegado a un punto de que no podíamos resolver y no teníamos una respuesta positiva del rector de Clatchy. Y tomamos el edificio. Cinco de nosotros actualmente fuimos arrestados. La publicidad que llegó puso a la universidad en un papel bien negativo porque actualmente lo que pedíamos era justo. The University of Wisconsin, I have reached an agreement on the immediate establishment of a Spanish-speaking outreach institute. As stated in the formal agreement between the university and the community, the primary purposes of the Spanish-speaking outreach institute will be as follows: in meeting the special educational needs of the Spanish-speaking community through the development of appropriate programs and activities in both academic and non-academic units. Bueno, Roberto Hernández en aquel tiempo era el presidente de la Unión Latinoamericana para los Derechos Civiles. Y Roberto Hernández era una persona que al mismo tiempo era estudiante aquí en el colegio. Era uno de los poquitos que había aquí en el colegio. Y Roberto Hernández vivía en la comunidad de nosotros por muchos años. Y todo el tiempo Roberto estaba interesado en la educación. Y casi toda su vida trabajó con la juventud. Y el amor de él era de ver que los estudiantes seguían la educación en una forma u otra, sino técnica, sino al colegio, pero que siguieran la educación en una forma. Que parece que fue ayer. Estamos muy orgullosos de la victoria que tuvimos en el año 70. Y como mucha gente está diciendo que es el principio de la campaña de educación. En que sean 40 años a hoy, pero la educación es para siempre. Y creo que nosotros como adultos tenemos la obligación de seguir la campaña para nuestros hijos e hijas a que sigan el colegio. Porque la educación es una cosa que puedes mantener y es una cosa que nadie te lo puede robar. Solo que la educación es algo que se queda contigo para siempre y es lo que queremos nosotros. El cubano Orlando Luis Pardo Lasso, escritor, fotógrafo, periodista y blogger, visita Milwaukee hospedado por la Universidad Marquette. En una segunda parte de nuestra conversación, le preguntamos sobre la posibilidad de que se quede en los Estados Unidos y sobre sus esperanzas de cambio en el sistema de gobierno de la isla. Orlando, bienvenido adelante. Muchas gracias, Patricia. Un privilegio para mí. Tus fotografías, en tu fotografía periodística que he podido ver, ¿qué quieres decir con esas fotos? Siempre es difícil saber qué queremos decir, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo cierto es que me convertí en una especie de cronista de mi tiempo, uh-huh. no solo con palabras, porque a veces la palabra se nos cansa, se nos vicia, y a veces el dolor no te deja pronunciar lo que quieres pronunciar y sale la palabra demasiado dolida. Uh-huh. Y de repente la fotografía es unas vacaciones, es un descanso que nos damos y sales a la calle a capturar pequeñas historias.
yo le llamo a veces detalles. Es como que pequeñas historias, una grieta en una pared o un anciano que está sentado muy triste o acompañado de un niño, que es la esperanza. O sea, siempre trato de darles un valor metafórico a la foto. Siempre documentales, trabajo con la luz natural, me gusta mucho la luz de mi ciudad, de La Habana, me parece que es mágica. Y también creo que estoy dando testimonio de una ciudad que se va a perder, una ciudad que está en un momento de transición, en un sentido, en la debacle, o en el otro, en el sentido comercial de llegar a un capitalismo de Estado. En cualquier caso, yo creo que La Habana, tal como es hoy, en su ruina y en su esplendor, está a punto de perderse. Orlando, esto que acabas de decir es desgarrador, es tan doloroso. A los cubanos en el exilio con los que he hablado, no les encuentro esperanza para un cambio pronto en Cuba. ¿Tú ves alguna solución? Hemos aprendido, sí, desafortunadamente los cubanos hemos aprendido, son 56 años, las lecciones de la desesperanza, del escepticismo y en el peor de los casos hasta del cinismo, ¿no? Yo quiero creer que hay un rayito de luz todavía. Me he encontrado cubanos lindos en todas partes que he viajado, dentro de la isla, por supuesto, mucha gente linda, mucha gente con deseo de hacer cosas, aunque 2 años después un poco se paralizan o se frustran. Igual hay personas que me he encontrado desde Wisconsin hasta Alaska, donde he tenido la oportunidad de viajar, y en todas partes queda como un rayito de esperanza. Ahora, esa esperanza la vamos a poner a funcionar por el bien de Cuba. Yo creo que en este momento Cuba necesita ser refundada como nación, y para eso necesitamos personas que piensen políticamente la realidad cubana. Y incluso desde el Partido Comunista hasta en muchas zonas de la sociedad civil, te encuentras personas que dicen, no, yo lucho por los derechos, pero yo no soy político. Yo creo que hay que restaurar el prestigio de los políticos como hombres de ética, como José Martí, que era un político y era un hombre de una gran ética, y no el político como un corrupto, como un manipulador, como un demagogo. Estamos en una etapa de refundación y los Castros tienen 80 y tantos años. Yo no quiero creer que el futuro de mi país va a ser similar al pasado. Yo quiero creer que va a haber una luz de esperanza en algún momento. Orlando, tienes la oportunidad de quedarte. ¿Te quedas o te regresas a Cuba? El gobierno cubano da hasta 2 años ahora en una reforma migratoria que han lanzado para regresar al país. Yo llevo 1 año, todavía tengo un tiempo para pensarlo, pero no sería de extrañar, como muchas otras personas que han vivido, que decidiera quedarme fuera del país durante un tiempo, trabajar por Cuba, empoderarme, aprender. Muchas veces estábamos un poco quedándonos ciegos ahí adentro, trabados en la lógica de la represión y la denuncia, y ser más como cosmopolita, porque la Cuba que vamos a fundar, si se nos da la oportunidad, no puede ser la misma Cuba provinciana de una sociedad cerrada y claustrofóbica. Tiene que ser una Cuba abierta a lo mejor de Latinoamérica, a lo mejor de Norteamérica, a lo mejor de Europa, y que sepa dejar fuera todas las taras terribles, ¿no?, que también están viviendo cada una de estas partes, ¿no? Lo terrible que está viviendo Latinoamérica hoy mismo, lo terrible, lo peor de Estados Unidos y lo peor de Europa. Encontrar ese poder de discernimiento, ¿no?, encontrar el bien en un mundo cada vez más convulso. Entonces, puede ser que sea necesario para mí tener una formación académica, un par de años, depende de lo que sucede en mi país. Orlando, nos estás presentando 2 libros. Háblanos de ellos. Estoy presentando el libro Cuba en Splinters. Es una traducción al inglés de una antología de 11 nuevos narradores cubanos. Esta antología es la primera vez que estos muchachos que viven en La Habana, son colegas míos, se hacen llamar la generación Año Cero, porque vienen de cero, están en cero, son un poco como unos marginales y unos provocadores de la literatura, y tienen una visión muy política y muy contestataria dentro de la literatura, porque, te repito, no es periodismo. Esta antología, Cuban Splinter, fue publicada por Or Books, traducida por Hilary Golly, gracias al editor John Oakes en Nueva York. Y es la primera vez que estos muchachos se publican fuera de la isla en una editorial que yo creo que va a impactar en el mercado norteamericano con estos nombres y esta visión de la isla que seguramente te va a sorprender. Me gustaría mucho que la audiencia de tu programa pues pudiera acceder a ella. Y el otro libro es un libro de relatos mío, Boring Home. Un libro que yo amo mucho, todas mis pesadillas y mis ternuras están ahí. Son como 17 relatos. Libro que me trajo la censura en Cuba y que pudo ser publicado, ¿sabes dónde? En el último espacio tal vez ya de libertad que queda en Venezuela, en la imprenta del Nacional, porque han cerrado tantos periódicos. Y bueno, pues allá los periodistas, donde yo soy colaborador del Nacional como columnista político, pues lograron publicar una edición pequeña de Boring Home, mi libro de relatos censurados en Cuba. Qué barbaridad, Orlando. Toda una vida cabe en estos poquitos años de tu vida. Toda una vida de una sociedad que enfrenta un reto que parece no tener fin. Es un placer tenerte con nosotros. Es un gusto escuchar tu voz y darle voz a todos aquellos que no pueden tenerla. Muchísimas gracias, Patricia.
Y al final de un programa más de adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu. Y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Sintonícenos en Milwaukee Public Television, canales 10.1 y 36.2, todos los martes a las 6:30 de la tarde, y en canal 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 6 de la tarde. Y en MPTV VM 10.3, los viernes a las 6 y 6:30 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Soy Patricia Gómez, gracias por acompañarnos.